Are you ready? ¿Listo? Salgo a la desembocadura del río Sauce Grande, en el mejor vehículo para la ocasión. Un lugar absolutamente impregnado de memorias y lo que me inspira, la cruda naturaleza y la soledad. Así de inhóspito, a este lugar he venido año tras año. La lejanía de caminar solo, la inmensidad de un mar tan abundante y la comunión de ser uno con esta naturaleza agreste, cambiante y sin piedad. Hoy voy a la desembocadura a pescar y a cocinar. I'm here in the estuary of the Río Sauce Grande in the south of the province of Buenos Aires, Argentina. As you can see, it's a magic place. There's no one. And I'm here fishing! Mi madre siempre me dijo, pesca solo lo que vas a comer. Hoy saqué un pequeño lenguado y con eso me conformo. Ya imagino a varios mirando estas imágenes criticando mis técnicas de pesca, que bien pueden tener razón, pero pocos, muy pocos saben que yo en estas aguas tengo un récord de pesca que hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie ha superado. Pero no viene al caso. Aquí solo vengo a pescar y a cocinar. Flounder cleaned. Now we vaya. So I'm going to make this flounder with Swiss chard stems, garlic, lemon, extra virgin, bay leaf, and of course lots of butter. But before that, we're going to open this bottle of sparkling. Yeah? Here we go. Shall we cook? Cheers. Because these are going to be done very quick. We're going to put them in the bottom. Huh? So we have the flounder, everything in one cutting board. Huh? We go like that. Bam! And we have these beautiful stems, beautiful stems. We're gonna have everything ready because it's gonna go a la minute, monsieur. A la minute!
ahora a caranchear. One utensil, fork, no spatula, nothing, eh? Los tallos de acelga. These stems are amazing. The bay leaf. El laurel, ¿cómo se siente? No, una belleza. Cada vez más me impresiono con la simpleza que me satisface. 5 ingredientes, solo el pescado necesario, del más fresco posible. Y pronto, algún otro destino inhóspito que me siga revelando quién soy. Hey, dude, why don't you subscribe to my channel? Huh?